¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy quería compartirles este formato de video y quería contarles de una experiencia que tuve con una persona, con un chico, un chavo, que un día pues me contactó para pasarme algunas historias, algunas pues leyendas de estas que yo cuento en el canal. Y bueno, me estuvo pasando algunas historias, las cuales yo compartí con ustedes en el canal. Y ya después de esto, pues yo decidí darle pues un pequeño presente, ¿no? Decidí mandarle un péndulo, el cual pues él estaba muy ansioso, ¿no?, de usarlo, porque quería practicar, porque según él, pues tenía como que ciertas facultades. Y bueno, ya se lo mandé un día, le digo que estaba practicando, y luego de esto, pues al poco tiempo, me di cuenta que estaba metiéndose con personas buscadores de tesoros, el cual pues él les decía que prácticamente pues sí, como que alardeaba de sus conocimientos, y pues les decía, ¿no?, que podía ayudarlos a encontrar ese tesoro que estaban buscando. Pero bueno, como tal en sí, pues el trabajo ya estaba hecho, ¿no?, porque él simplemente supuestamente les confirmaba mediante el péndulo si en esa excavación que ellos estaban haciendo había algo. Y bueno, de ahí me empecé a dar cuenta que pues este chavo pues no era una persona en sí íntegra, no era alguien que te va a ayudar y que no está esperando nada a cambio, ¿no? Porque con el tiempo me di cuenta que a muchas de estas personas que les ayudaba, pues prácticamente les exigía, ¿no? Les exigía, los estaba hostigando, ¿sí? Él prácticamente todo el tiempo pues estaba con ese interés, ese ímpetu de recibir algo a cambio, y en muchas de estas ocasiones, o yo creo que en todas, no encontraron nada esas personas, pero él la seguía hostigando, y encima pues el hipócrita, ¿no?, se atrevía a decirles pues que eran envidiosos, que eran avariciosos. Y de hecho llegué a ver comentarios en los foros de Facebook donde él estaba ahí ayudándoles, donde ya la gente estaba harta de este tipo, se molestaba y le decían que, le decían, mira compa, si yo hubiera encontrado algo, ya te hubiera mandado, dice, pero pues no he encontrado nada. Y pues él prácticamente los agredía, este chavo, los agredía y se ponía en un plan muy terco, ¿no? Plan que prácticamente cualquiera pues no lo aguantaría, ¿no? Muy hostigoso, ¿sí? Muy tóxico, ¿sí? Al grado de que prácticamente les quería sacar a fuerza algo que nunca encontraron, y todavía se ensalzaba, todavía se daba ínfulas de superioridad, pues diciendo que mediante él pues habían encontrado algo, cuando prácticamente él solo supuestamente les marcaba en la excavación, en el punto que ellos ya habían encontrado, y supuestamente les decía que había algo, ¿sí? Pero yo miré muchas de estas marcaciones y realmente pues para mí pues no había nada, ¿no? No había nada. Y se basaba mucho en las fotos que le mandaban, y luego, como
muchos he visto que suelen hacer, empezaba a dar zoom a la imagen, por ejemplo a la tierra del hueco, y cuando tú haces esto, pues cuando tú haces esto, tu imaginación suele volar, ¿no? Por decirlo así, y puedes ver formas en la tierra, que luego tú asocias o interpretas que son como rostros o caras. Y él pues hacía mucho esto y hasta les encerraba en un circulito y decía que mira, aquí está el guardián, que no sé qué, cuando simplemente eran pareidolias, pues son imágenes que el cerebro interpreta, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos las nubes, ¿sí? Comúnmente, pues si nos quedamos viendo a las nubes, vamos a ver formas, vamos a ver un perro, vamos a ver un gato, vamos a ver la cara de, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y él así, pues miraba la tierra y le daba zoom y le buscaba la forma y ya decía que era una cara o que era el guardián, cuando eran los píxeles de la imagen que de alguna forma pues le daba el parecido, pero bueno, prácticamente era una opinión subjetiva, o sea, quiere decir que viene del sujeto, ¿no? Que si esa misma imagen se la hubieran dado a otras personas, pues todos hubieran tenido una opinión distinta. ¿Por qué? Porque pues ahí no había nada, era una interpretación mental de esta persona, ¿sí? Bueno, yo les quería pues comentar, ¿no? Porque existen muchas personas que hacen este tipo de cosas afirmando que ahí hay una entidad que cuida el tesoro, que es el guardián, cuando solo se trata de pareidolias, que son imágenes que la mente crea. Cuando nosotros pues empezamos, en este caso, de una imagen a darle zoom y zoom y zoom, pues obviamente pues a veces se ven pues formas, ¿no? Se pueden ver como caras, ¿no? Entre comillas. Y pues se me hacía gracioso porque prácticamente se trataba de su imaginación. ¿Sí? Y bueno, en otra ocasión me dice, "Oye", dice, "ya tienes un video", dice, "que se va a hacer viral", dice, "y que no sé qué." Y le digo, "A ver, ¿por qué?" Dice, tengo una prueba", dice, "para que hagas un video con esto." Le digo, "Pues a ver, mándamela, ¿no?" Y me manda una fotografía. Era como pues una toma. Había como el suelo, la tierra, había creo que unos árboles. Y había una forma como, pues sí, parecía como una pequeña figura humanoide de color como azul, y pues yo la veía y le agarraba forma y decía, no, pues parece algo, pero pues no estoy seguro, ¿no? Sí parece una forma humanoide, lo que él decía que era un duende. Y luego me manda otra foto, pero desde otro ángulo, en otra toma. Mandó como otras dos o tres fotos más, pero desde otro ángulo, y ya las comparé y las vi, y en esos otros ángulos salía una bolsa, un pedazo de bolsa azul que estaba como atorada de una ramita que como que colgaba, y eso daba la forma, esa misma bolsa, ese pedazo de bolsa daba la forma, daba la silueta pues de esa figura humanoide que él decía que era un duende. Y yo comparé las fotos, comparé lo que había atrás de la que me mandó primero, que sí parecía como una forma humanoide y que no se veía como una bolsa. La comparé con la otra, que sí se veía como la bolsa exactamente, que era evidente que era una bolsa de nylon, y pues tenía lo mismo, ¿no? Había lo mismo atrás, ¿no? Era prácticamente la misma foto, pero desde otro ángulo. Y dije, no, le digo, mira, es que es una bolsa, le digo, no, es un duende. Y no me van a creer este tipo
México, se aferraba. Incluso hasta me molestó porque me dijo, no, hijo, dice, usa tu cerebro. Y digo, wow, digo, este tipo está loco, digo, es un enfermo. Es una completa mentira. Es una estafa este tipo, digo. ¿Cómo voy a creer que, acaso no estás viendo, digo, no ves la toma, no ves esta toma? Que es un pinche pedazo de bolsa. O sea, es una bolsa, le digo, que está ahí. ¿Por qué? Bueno, eso no le dije, pero sí pensé, digo, ¿por qué te basas en la mentira? ¿Por qué utilizas la mentira? ¿O acaso estás muy tonto? ¿Eres muy tonto? ¿O estás mal de la cabeza? Pensé, ¿no? Era una bolsa de nylon que estaba ahí, que desde otro ángulo parecía como una silueta, una figura humanoide. Que sí, ¿no? Si tú le buscabas, te le quedabas viendo, decías, ah, como que parece un duende, ¿no? Pero pues no, era una bolsa y él decía, no, que este es el guardián, este es el protector del tesoro que está ahí. Y dije, wow, este tipo, de veras que... Al grado de que me hizo enojar un día porque andaba ahí hostigando a buscadores de tesoros. Era un tipo tan arrogante, era un tipo tan ambicioso, que lo tuve que bloquear, ¿sí? Y bueno, yo les quería comentar esta experiencia, porque allá afuera hay muchos engaños, hay muchos de estos tipos que nada más buscan lucrar con los demás, que nada más buscan fama, quieren que los demás lo reconozcan, los validen, mediante la mentira, ¿sí? Mediante la manipulación. Lo malo es que mucha gente todavía se sigue creyendo en estas cosas. Apenas ven en un foro que alguien publica imágenes de supuestos tesoros, dice, luego ponen que ponen en el post, ¿no? En la imagen dice que es vidente, que es un experto y que por medio de él pueden encontrar tesoros y que no sé qué. Y ya luego un mar de comentarios, que cuánto cobras y que no sé qué, y que, digo, wow, todavía les pueden creer. Y luego suben imágenes que reciclan internet, que agarran internet, ¿no? De ollas con monedas, de así, de esas que hay en internet, que ni siquiera son hallazgos que ellos han fotografiado, ¿sí? Son fotos que agarran de Google, de internet, y que las ponen ahí para que la gente se emocione y piense que es de veras y las contrate. Y luego, pues a mí muchos me han llamado y pues ahí pues prácticamente quejándose, ¿no? De que le sacaron un montón de dinero, que los estafaron. Pero bueno, esto es debido a que pues muchas personas se siguen dejando llevar. Siguen siendo incapaces de discernir entre verdad y falsedad, ¿sí? Y pues bueno, yo les quería compartir esta experiencia para que pues ustedes se fijen bien, para que eviten estas personas, que hay muchos de estos estafadores, muchos de estos supuestos videntes, hasta radiestesistas, personas que se dicen tener ciertas facultades y pues son mentiras, ¿no? Y muchas veces quedan en evidencia cuando empiezan a alardear de sí mismos, cuando empiezan a exigirte, a tener un lenguaje pues ciertamente que con un tipo de demanda, ¿no? Un lenguaje soberbio, ¿no? Entonces ahí te das cuenta pues que esa persona pues no es íntegra y no es real, ¿sí? Y así sucedió con este tipo. Con este tipo no les voy a decir su nombre porque no quiero que haya algún tipo de polémica. La verdad, si me estás viendo, pues qué pena, la verdad, por ti. La neta.
Y bueno, solo les puedo decir que se apellida Pulido. Sí, por si algún día alguien se lo encuentra por ahí. Sí, y bueno. Y pues espero que les guste este video. Un saludo para todos y muchas gracias.